everybody, and welcome to News from the Pews. Bienvenidos, noticias de los bancos, ¿verdad? Oh, muy bien. Yo estoy aquí con Javier y Vicky. Y sus hijos aquí, y también otros niños cerca de... Muy bien, Carlos y Wes está aquí. Y Jolie tiene el teléfono. Hermanos, estoy aquí porque tenemos un News from the Pews live. Y estoy aquí en Perfect North porque es la semana de las iglesias de las escuelas católicas. Y yo, Jolie, un poco más cerca, por favor. Porque Javier y Vicky, ¿ustedes tienen 5 hijos? 4 hijos. 6. 6 hijos. I was just checking. 6 hijos. Y ahora tienen 2 hijos en la escuela. Y, pero Sammy fue a la escuela. Y Bella también. Entonces, 4 hijos de ustedes estaban en el pasado o ahora están en la iglesia, la escuela católica. ¿Por qué es buena idea para todos usar la escuela católica, San José? Estamos muy contentos que nuestros hijos estén estudiando escuela de San José, escuela católica, porque nos enseña, claro, les enseña lo que es el estudio, pero sobre todo los valores humanos, que son los muy importantes. Les enseñan todo referente a Dios, para que siempre sean buenos hijos, buenas personas para la comunidad. También les enseñan el servicio a la iglesia, a la comunidad, y pues ellos están aprendiendo mucho, cosas muy buenas. Por eso nos gusta que nuestros hijos estén en la escuela de San Joseph, y se los recomendamos a todos, para que vayan sus hijos a estudiar. Les enseñan todo, pero especialmente los valores y la importancia de conocer más su fe. Yes. Y creer más en Dios. Es la verdad. Y algo muy importante de esa enseñanza, hay una disciplina. Esa disciplina en sí es una orden, pero más que nada por cuestión de la manera cristiana. ¿Por qué lo digo eso? Por cuestión de cómo vivíamos antes, cuando ellos estaban ahí y desconocíamos lo que es Dios tan bueno, que todo enseña conforme a su voluntad, en regla, en orden. Y una vida cristiana, so many people watching this. Como a Dios le guste y le agrada. Y más que nada siempre con Él y pensando siempre en Él. Someone said God bless you all. Y aquí nos da siempre, siempre, y no deja de darnos bendiciones día con día. Con tan solo de vivir ya, es una gracia y es un regalo de Dios por gracia de Él. Es una cosa muy especial que en la iglesia, la escuela católica, los niños pueden, como dicen, ellos pueden rezar durante el día. Ellos rezan en la mañana, durante el día. Tenemos la misa 2 veces cada semana. Tenemos la misa especial el domingo también. Pero hay adoración con el Santísimo, confesión. Ellos aprenden, los niños respiran Dios. Y respiran, they breathe in Dios y Jesús, y tienen un gran, gran amor para la Virgen María y por Dios. Es increíble. Y entonces, ¿es muy caro enviar tus hijos a la escuela católica? Porque hay un don de Dios. Es como dice, choice. Hay la mayoría de casi todos familias en nuestra parroquia tienen choice, y por eso un padre y una mamá pueden enviar sus hijos a la escuela y el Estado paga. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos los gastos.
nuestros impuestos, dicen, gracias a Dios, dicen nuestro gobierno, que porque todos pagan impuestos, papás pueden elegir qué escuela para vivir. Y gracias a Dios, en el estado de los países, no eres, pero ahora, gracias Señor, el college es una buena oportunidad para todos, por todo el mundo. A la escuela, es una escuela muy buena, tienen maestros muy buenos, el padre muy bueno. Es mío. Y como dice el padre, Thank you, hay becas y todos los hispanos, y quieren enviar a sus hijos a la escuela, pues este año no lo dude. Llevar a sus hijos especialmente a la escuela de San Joseph, que aparte de que les enseñan todo el estudio y los valores, también es muy divertida porque siempre tienen lugares donde los llevan a divertirse para que vean la creación de Dios, que es bien hermosa. Por ejemplo, este lugar aquí, muy hermoso, miren, este, ellos están disfrutando ahora. Siempre, cada temporada, lo sacan dependiendo el tiempo. Por ejemplo, en este tiempo, pues nos trajeron a disfrutar lo que es la nieve. En el tiempo de verano nos llevan a los lagos, a nadar. O sea, no nada más es diversión, sino que les enseñan la fe, los valores, pero también tienen muchos lugares donde nos llevan a ver lo que es la naturaleza, lo que Dios hizo para nosotros. Así que no lo duden, manden a sus hijos a la escuela de San José. ¡Woo! ¡Amen! Y háganlo por sus hijos, ya saben bien que esa es la generación la que va a seguir, no va a acabar. Ay, por favor, no pierdan la oportunidad, porque es de aprovecharla, pero para bien de uno mismo. Y siempre haciéndolo con buen sentido, con la comunidad. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo Rey! Y nosotros sabemos en el mismo momento que no hay un sustituto de los papás. Es... a veces personas piensan que, oh, yo voy a enviar a mi hijo a la escuela católica, después no necesito enseñar la fe en la casa. No, 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 no. La escuela católica ayuda a los papás y las enseñanzas que ellos dan en sus casas. Y, pero crece la fe. Y yo pienso que, yo creo que la escuela católica es como una, ¿cómo se dice? Factory, finca. Factoría, una factoría de los santos. Factoría de los santos. Y creo que tus hijos están de acuerdo, que tus hijos aman a Dios más porque están en la escuela católica. Sí. Demuestra más el amor, la unidad, exacto, el equipo, la unión, y todo para bien, para todo el pueblo. Nosotros vamos a regresar en montaña para disfrutar más nuestro tiempo aquí at Perfect North para celebrar la Semana de las Escuelas Católicas. Dios les bendiga a todos. Gracias a ustedes. Bendiga a todos. Hasta luego, todos.